Buenas tardes, bienvenidos a los informativos de Lanzarote Televisión, que tienen también su eco en Lanzarote Radio en la 90.2 FM. Hoy es 10 de mayo, viernes, día en el que los socialistas lloran la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, el político que fraguó el fin de ETA. Además de esta noticia de última hora, estos son los titulares destacados en la isla de Lanzarote. Los partidos políticos iniciaron este jueves la campaña de las elecciones locales y autonómicas con la tradicional pega de carteles en sus respectivas sedes. Los vecinos de Argana vuelven a mostrar sus quejas ante la falta de infraestructuras deportivas y culturales, así como del mal estado de las aceras, carreteras e iluminación. El almacén acogió esta mañana la inauguración de la exposición Entre Islas del artista lanzaroteño Ildefonso Aguilar. Este jueves se presentó la cuarta edición del campus de fútbol base a beneficio de AFOL, que volverá a contar con deportistas y entrenadores reconocidos como Jorge D'Alessandro. Continuar con la apuesta de las energías limpias es el objetivo del Cabildo Insular y por eso va a destinar los 980.000 euros que Inalsa ha logrado de beneficios al nuevo parque eólico que está a punto de licitarse. Hacía décadas que Inalsa no lograba resultados económicos en positivo. Inalsa hacía tiempo que no lograba salir de su agujero financiero provocado por años de mala gestión, pero la mala racha se ha roto y por primera vez en décadas se ha logrado un beneficio cercano al millón de euros que procede de la puesta en marcha del parque eólico Teguise 1. Esto es lo que es dignificar las instituciones, dignificar el Cabildo de Lanzarote frente al saqueo directo en algunos de los casos por parte del Partido Socialista en los centros turísticos, o la permisividad en el caso de Inalsa durante décadas. El destino de este dinero tiene una sola meta, las energías limpias. Está acordado por resolución en el debate sobre el estado de la isla de hace ya algunos años que todos los recursos del consorcio del agua, que pasará a llamarse del agua y la energía, se destinen precisamente al cambio de modelo energético que hemos acometido con determinación desde hace ya algunos años. La decisión de reinvertir en este campo, bien abonado durante esta legislatura pasada, partió del consorcio del agua en Lanzarote. Creo que el salto ha sido exponencial, hemos multiplicado casi por tres la potencia eólica instalada en la isla en esta legislatura. Desde que nació Inalsa en 1988 siempre ha acarreado deuda, manteniendo paradójicamente el monopolio del agua en la isla. Y es oportuno recordar que llegó a deber más de 36 millones de euros a los acreedores, un agujero que se logró tapar con la llegada de Canal Gestión a Lanzarote. Entre Islas es el nombre de la exposición que se ha inaugurado en el almacén y que reúne la muestra del artista Ildefonso Aguilar. El almacén acogió esta mañana la inauguración de la exposición Entre Islas, una muestra que recoge los últimos trabajos pictóricos y audiovisuales del artista lanzaroteño Ildefonso Aguilar. Una exposición que bajo el título de Entre Islas recoge pues las experiencias personales tenidas en Lanzarote toda mi vida, en el medio en el que he desarrollado, en el paisaje que me ha envuelto permanentemente y que ha sido el leitmotiv y el caballo de batalla de toda mi tarea creativa, tanto en la pintura como en la música o como en la fotografía. Y se incorpora desde hace ya casi 20 años a mi emoción la Islandia. En estas piezas el autor refleja el paisaje de la isla, así como su viento, la tierra, la luz o el agua. Es una exposición que la pintura tiene un gran contenido de los mares de lava, directamente las estructuras volcánicas del suelo de la isla, ¿no? De la piel de la isla. Me ha interesado siempre mucho, pero ahora aquí la reflejo con mayor claridad y mayor intensidad, casi rayando en algunas ocasiones en la pintura figurativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se aprecia más el vínculo del paisaje y la presencia de ese paisaje volcánico en el suelo de la isla. La muestra se exhibirá en el almacén hasta el próximo 13 de julio. Los Centros de Arte, Cultura y Turismo celebran este año la primera edición de su Festival de Artes Escénicas. Se trata de una propuesta ideada por el Museo Internacional de Arte Contemporáneo, que ha seleccionado una programación que recoge un amplio espectro nacional e internacional de las mejores propuestas escénicas del momento. Principalmente este Festival de Artes Escénicas ha sido diseñado para atraer el interés del público residente y fomentar también el atractivo a los visitantes por el consumo de actividades culturales. Los espacios elegidos para llevar a cabo este festival son el Auditorio de Jameos del Agua o la Cueva de los Verdes. El objetivo inicial es dar la oportunidad a nuestros visitantes
de no solo disfrutar nuestra isla, nuestro paisaje y nuestro arte, sino vivir de espectáculos culturales en esos espacios. Cada semana que tenemos nuevos visitantes en la isla, poder ofrecerle una programación para que se lleven un recuerdo importante para su vida. En ese sentido, es un espectáculo con el que haremos una propuesta transversal. O sea, quiero decir, no solo utilizaremos las artes escénicas y el escenario que Manrique creó en la Casa Museo, sino que además utilizaremos la restauración y estamos intentando también el mercado de artesanos que pueda tener presencia la artesanía india para ese fin de semana. De tal forma que esa propuesta sería un formato cena-espectáculo que creo que puede ser muy apetecible para los espectadores. Ya está en marcha la campaña electoral para el próximo 26 de mayo. La tradicional pegada de carteles ha dado el pistoletazo de salida a unas elecciones llenas de incertidumbre. Les dejamos con los principales mensajes de las formaciones políticas y las últimas polémicas relacionadas con las decisiones de la Junta Electoral. Hasta el próximo lunes, disfruten del fin de semana. Coalición Canaria ha arrancado la campaña con un proyecto de futuro que dicen es coherente con lo que se ha hecho y queda por hacer. Los nacionalistas dicen que se suben a la ola canaria para luchar por cada una de las personas que viven en las islas. El objetivo de Coalición Canaria es mejorar su representación y aunar en la municipalidad. Coalición Canaria arranca esta campaña muy ilusionado, muy esperanzado en que esa mejoría generalizada que tuvimos en las elecciones generales se extrapole a estas elecciones locales, lo cual nos va a consolidar como primera fuerza política. Desde luego arrancamos la campaña como sabemos hacerlo en Coalición Canaria, con ilusión, con las suelas de los zapatos cambiados, porque nos toca patear las calles, tocar en las casas de los vecinos y escuchar y dar a conocer nuestro programa. Y deseando que ese mensaje sea un mensaje de reivindicación en toda la inversión que nos falta en Lanzarote y sobre todo demandar también políticas sociales para esta isla. A nivel municipal, seguir con la cercanía y la tenacidad. Los nacionalistas se sienten ya el centro de los ataques de los adversarios políticos por ser el enemigo a batir, ya que ostentan las mayores cotas de poder en la isla. El Partido Popular ha iniciado la campaña del 26 de mayo con el objetivo de presentarse como el partido que puede dar solución real a los problemas reales de los vecinos. Los populares quieren que Lanzarote y La Graciosa sean espacios de oportunidades. Entre los mensajes de la noche de ayer vuelve a imponerse la petición del voto útil para que no se fragmente la derecha y se beneficie con ello al Partido Socialista. El eslogan de campaña de esta formación política es «Centrados en tu futuro». Podemos también inició ayer su campaña electoral del 26 de mayo con la pega de carteles en su sede electoral. Fue Nona Pereira, candidata al Cabildo de Lanzarote, la encargada de iniciar la pega de carteles, seguido de Leticia Padilla, candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife. Asimismo, continuaron Nicolás Saavedra, candidato al Ayuntamiento de Tías, y Elsa Betancor, candidata al Ayuntamiento de Teguise. También María del Río, candidata al Parlamento de Canarias, pegó su cartel oficial en la sede del partido. Aún con la resaca de los resultados de las elecciones generales del pasado 28 de abril, el Partido Socialista volvió ayer a pedir el voto para los comicios que se celebrarán el próximo 26 de mayo. El Partido Socialista arrancó este jueves la campaña con la pegada de carteles en su sede electoral, donde todos los candidatos estuvieron apoyados por militantes y simpatizantes. Marcos Vergás, candidato al Ayuntamiento de Teguise, fue el encargado de iniciar la pegada de carteles. También lo hizo la candidata a la alcaldía de Arrecife, Badeanta, seguido de José Juan Cruz al Ayuntamiento de Tías, y Alexis Tejera, candidato al Ayuntamiento de San Bartolomé. María Dolores Corujo, candidata al Cabildo de Lanzarote, terminó la pega de carteles arropada por todos sus compañeros.
Gladys Acuña asistía ayer a la pegada de carteles de la coalición Lanzarote Avanza, en la que está integrada Unidos por Yaiza. En el acto, en el que estuvieron presentes los candidatos a otros municipios, como es el caso de Ramón Bermúdez, estuvo presente en todo momento el viacrucis que está viviendo la parlamentaria y exalcaldesa sureña al presentarse a las elecciones tanto al Cabildo como al Parlamento de Canarias. La alcaldesa ayer mismo presentaba un escrito al propio Constitucional por dejarla fuera en las elecciones al entender este que llegó el recurso fuera de plazo. Acuña cree que el Tribunal Constitucional cometió un error formal porque ella presentó el recurso dentro del margen legal y espera que hoy, viernes, le dé la razón y entre en el fondo de la cuestión. Es decir, si se puede o no presentar a estas elecciones locales en el Cabildo y en el Parlamento. En definitiva, que hoy o mañana sabremos de manera definitiva si Gladys Acuña puede presentarse por Lanzarote Avanza al Cabildo de Lanzarote y como independiente de número 2 en las listas de Coalición Canaria. La actual parlamentaria lanzaroteña sigue esperando. Esta imagen de colapso a la altura de la zona industrial de Playa Honda ha hecho reaccionar a los políticos de San Bartolomé, que han testado que el problema de los accesos a esta localidad impide que nuevas cadenas de alimentación como Alcampo puedan instalarse. Ahora mismo les digo que Alcampo está parado esperando una respuesta que debe ser pronta y urgente, y por eso Coalición Canaria pide una solución a corto plazo y luego un debate más sosegado sobre si se apuesta por circunvalar la zona industrial o soterrar la LZ2, pero para Rocío no se puede perder de vista que la zona industrial es el pulmón económico del municipio. Esa es nuestra principal base, hay que amarrarlo como sea. En otro apartado, Coalición Canaria le ha afeado al Partido Socialista el uso partidista del asunto de la insonorización de las viviendas cercanas al aeropuerto, porque por ahora es vender humo y además la posible solución no es una competencia municipal. Yo creo que hay un sesgo electoral, por supuesto, y de verdad, y sin un contenido firme, que decir o vender. Algo parecido, dice Rocío, que pasa con el proyecto de la red de centros de respiro familiar para la tercera edad que propone el PSOE, ya que el candidato nacionalista entiende que el proyecto es una utopía inviable, pero sí reconoce que la atención a los mayores es mejorable. El papel lo aguanta todo, eso es verdad, que el humo también se va mucho con el viento, pero al final es verdad que hay que insistir y mejorar, porque tenemos listas de espera para tratar a nuestros mayores y hay que darle ese desahogo a las personas para que, en vez de una hora, pues puedan ir bastante más tiempo, o en vez de una hora también cubramos los fines de semana y que puedan tener esos cuidadores una tarde libre, un fin de semana libre y que tengan esas alternativas, pero no trasladándolos cuando son personas que no tienen movilidad y al final pues me está generando un problema donde no lo tenía, ¿no? David Rocío recuerda a los votantes que él ha sido el teniente de alcaldía que ha ejercido de máximo responsable del consistorio durante el tiempo que la actual alcaldesa ha estado ausente y cree que está preparado para gobernar con solvencia. Coalición Canaria está sorprendida y disgustada por la multa de 600 euros que la Junta Electoral ha interpuesto contra el presidente del Gobierno Regional, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés. El motivo de esta situación fue que ambos mandatarios tomaron la palabra en el acto institucional en homenaje a César Manrique, que se desarrolló en Jameros del Agua. Según la Junta Electoral, se les advirtió que no podían hacerlo. Nosotros comunicamos que hablaríamos en el acto institucional, no se suspendió. Y en la medida en que no se suspendió, entendíamos que estábamos facultados para hablar, porque no tiene sentido un acto institucional si no está el representante de la institución. Sanginés ha adelantado que su formación política ha recurrido la decisión de la Junta Electoral y recalca que los discursos fueron respetuosos con la nueva ley electoral. Fue un acto en el que no se hizo alusión alguna a logros, a promesas electorales, nada que no tuviese que ver exclusivamente con la figura de César. Las dudas sobre la imparcialidad de la Junta Electoral de Zona se ha hecho más patente después de que la Cámara de Comercio haya pedido que se aparte al instructor del expediente que ha paralizado la campaña informativa de los empresarios sobre Recife por su vinculación directa con el Partido Socialista. El plató de Lancelot Televisión acogió ayer un nuevo debate electoral. En esta ocasión, los cuatro principales candidatos y aspirantes a la alcaldía de Yaiza medían sus fuerzas y contrastaban sus programas electorales. El candidato de Coalición Canaria, Ángel Domínguez, hizo valer todo momento su experiencia. No en vano, ya ha conocido lo que es ejercer como alcalde de Yaiza. Tenemos un grupo de hombres y mujeres que hemos decidido dar este paso adelante y presentarnos a las elecciones para la alcaldía de Yaiza, porque entendemos conocemos el problema, los problemas que hay en Yaiza, y también conocemos la,
las soluciones. El aspirante del PSOE, Javier Manso, presentó de esta manera algunas de sus propuestas. El próximo 26 de mayo, los vecinos y vecinas de Yaiza tienen una gran oportunidad. Tienen la oportunidad de construir la Yaiza que queremos. La Yaiza que haga realidad su pabellón deportivo. La Yaiza que haga realidad la apertura de la escuela municipal de 0 a 3 años. La Yaiza que gobierne, tanto para sus jóvenes como para sus mayores. La Yaiza que tenga la infraestructura que necesita a día de hoy. Juan Monzón hizo valer su experiencia en la oposición durante este último mandato y ofreció su fórmula de gobierno. Me dirijo a ti, vecino del sur, mi vecino. Quiero ser sincero y a sabiendas que no he nacido en este municipio y que otros esto lo utilizan para negarme el derecho a luchar por Yaiza, debo decirles que lo siento más que nadie y que tras 25 años en esta isla tengo el deber de trabajar por el futuro de mis hijos y de los suyos. No vengo a la política a ser uno más, ni a vivir de ella, pues tengo mi trabajo desde hace 23 años, donde como autónomo sé lo que es pagar impuestos, gestionar una empresa, crear empleo y generar riesgo. Lógicamente, muchas de las críticas fueron lanzadas hacia el alcalde, que además de defenderse, lanzó las propuestas que ejecutaría en caso de vencer el 26 de mayo. Yo creo que los resultados nos avalan. El ayuntamiento está saneado completamente, tiene capacidad de inversión, capacidad de financiación. La ejecución de obras y nuevos proyectos pues, están en camino, ya sea ese pabellón, ya sea esa licitación de la basura. Hemos sido pues, con transparencia en la gestión, compromiso con los ciudadanos. Y si me lo permiten, pues con este grupo que hemos creado, con ilusión, joven, renovador, y con todas las ganas y las prestaciones para seguir pues sacando a Yaiza hacia adelante. Los debates en Lanzarote Televisión continúan. En la noche de este viernes, a las 9:30, llega el turno de Aria, en la que 4 de los principales candidatos ofrecerán a los telespectadores y sobre todo a los vecinos norteños sus promesas electorales y modos de gestión en el caso de que formen parte del gobierno. El barrio de Argana, uno de los más poblados de Arrecife, con más de 9.000 habitantes y con más de 50 nacionalidades diferentes, se encuentra en situación de abandono desde hace años. Así lo aseguran los propios vecinos, que una vez más vuelven a mostrar sus quejas ante los diferentes problemas con los que se encuentran en el barrio. Argana no cuenta con infraestructuras deportivas ni culturales. Aquí no hay canchas, no hay ni una. Pues al no haber canchas, los niños no se van a quedar quietos. ¿Qué hacen? Saltan la valla del colegio para jugar. Que no está bien, sí, pero es que ¿qué hacen si no tienen otro sitio a donde ir? No tienen a donde ir, ¿qué van a jugar a la pelota en la calle? Pues van allí y es que no hay nada, no hay absolutamente nada, ni una mísera cancha. Está destrozado, o sea, está, ¿por qué? Porque la cubierta se estropeó, entró agua, entonces ha deteriorado todo por dentro de una manera que hay que repararlo. Que eso el ayuntamiento había aprobado en que se iba a hacer, se hacía cargo el ayuntamiento de por lo menos la cubierta, que creo que eran 180.000 euros. Pero no se ha empezado nada, ahí lo ves, cerrado a cal y canto. O sea, es una cosa increíble. Y es que ya la gente mayor no tiene ni de dónde ir, ni nada. Por otra parte, estos vecinos señalan el mal estado de las carreteras, las aceras o la falta de iluminación en la mayoría de las calles. Las aceras muchas están hechas por los vecinos que residimos aquí, porque aquí el ayuntamiento no, vamos, ni se molesta. ¿Las aceras las han hecho los propios vecinos? Sí, ¿cómo han podido? Sí, las de nuestras casas las hemos hecho nosotros, hemos comprado el material, las hemos construido nosotros. Y estas pues están, pues no sé. Hechas, pues, mal hechas. Las aceras, por ejemplo, vemos esta donde justamente nos encontramos, ¿verdad? Y además vemos un agujero, ¿no? Sí. El agujero lleva tiempo ahí. Sí, llevan tiempo, le ponen un... Esto se lo ha puesto un vecino. O sea, dentro de poco lo que haremos es poner otra madera y otra piedra, porque aquí no viene nadie a arreglar nada. Luces aquí, si tenemos suerte que no se nos funda una bombilla... Pues tenemos 4 bombillas para iluminar toda esta calle. También se quejan de... En el barrio lo menos tampoco viene nadie a barrer las calles, las tenemos que nosotros que barrer, la que quiera limpiar las calles, porque aquí el barrendero llega hasta la calle de abajo y de allí para arriba no existe. ¿Y los parques infantiles? Se van a otros parques, aquí no hay parque. Los parques más cercanos están como... ¿Cuánto puede estar, Laura? ¿500 metros? Y encima tampoco está bien, le falta un montón de cosas, está todo deteriorado porque hace años que no lo arreglan. Los vecinos aseguran que el ayuntamiento de Arrecife no se ha preocupado por el barrio. Es lo de antes, ni además ni vayas a pedir hora, porque si vas a pedir cita, vamos, que primero que no te dan. Entonces, ni me molesto ya, vamos. O sea, muchas veces presentas
denuncias por alguna cosa, escritos, llega un momento y dices tú, ¿para qué? Además, este barrio tiene un problema añadido y es que tiene elevado riesgo de exclusión social, altas tasas de absentismo escolar y las peores conexiones de movilidad. Hoy la calle opina sobre la ola de calor que recibe la isla este viernes, además con llegada de Calima. Mira, acabo de ir a IKEA a comprarme tres persianas para colocarlas en la terraza, porque la verdad que ya estamos sufriendo bastante de calor. Tengo una niña de 2 años y de verdad que la pasa bastante mal. Pues que entonces tenemos que ir todos a la playa, básicamente. Bueno, para la ola de calor ya estoy preparada, porque ando vestida con el espero de la ropa africana, que salí hoy y dije, me voy a encontrar la tele, y me la encontré. Pues mira, espero que la ola de calor, la gente, le recomiendo cervecita y playita. Parece que con el cambio climático, no sé cuál es la cuestión, pero sí es verdad que con el mes que estamos y las temperaturas tan altas, pues es un problema. Pero bueno, habrá que ir a la playa. Hay que poner más hielo en la nevera y poner más tropical. Radio Marca Lanzarote, 104.5 FM, la radio del deporte. Todo el deporte local de lunes a viernes de 13 a 14 horas. La radio del deporte en Radio Marca Lanzarote. Ayer por la mañana fue presentada la cuarta edición del Campus de Fútbol Base a beneficio de AFOL, que volverá a contar con grandes figuras del balompié nacional para atraer a los más pequeños, que podrán disfrutar de unas jornadas deportivas interesantes, además de ayudar de manera indirecta a la asociación que mantiene su lucha contra el cáncer. Para nosotros uno de los objetivos más claros, sobre todo, es poder contar con la máxima afluencia de niños que quisieran, pero sobre todo hacerlos partícipes de todo este campus mediante ponentes que van a venir, entrenadores, y sobre todo quiero destacar también mucho la figura de los entrenadores que hay en la isla, que no son los que nos van a ayudar, van a estar con nosotros, son monitores, entrenadores, que sin ellos realmente no podríamos sacarlo adelante. En esta cuarta edición estará Tony Ruiz, preparador físico de la Sociedad Deportiva Eibar de Primera División, pero especialmente se destacan dos invitados. Se contará con Jorge de Alessandro, el cual tuve la suerte de tenerlo como entrenador, y es un hombre muy apasionado, es un hombre que vive para y por el fútbol. También lo tenemos ahora mismo como tertuliano de Chiringuito y yo creo que nos puede aportar mucho. También destaco mucho a Sandra. Sandra es una jugadora. El fútbol femenino hoy en día está subiendo mucho. Hoy en día tenemos que darle la importancia que tiene, porque en la isla de Lanzarote contamos con una futbolista profesional, o que eso queremos que sea, profesional del fútbol, defendiendo los colores del Valencia y actualmente también de la selección española, y sobre todo será una imagen muy buena para nosotros. El campus irá orientado a las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. Esta última categoría se conformaría en el caso de llegar a un número mínimo de inscritos. Los grupos se cerrarán con 25 niños y cada grupo estará guiado por 4 entrenadores. Los días del campus serán el 26, 27 y 28 de junio, de 9 a 1 de la mañana, en la Ciudad Deportiva de Arrecife. Se realizará el cuarto campus fútbol base a beneficio de la asociación AFOL. El precio será de 25 euros y podrán informarse a través del email asociacion@afol.info o llamando al 928-816-960. Este fin de semana llega el partido más importante del año para el Puerto del Carmen. Mañana sábado, a partir de las 8 de la tarde, en el Municipal de Tías, el equipo de Miguel Ángel Lemes tendrá que dar la vuelta a una eliminatoria que viene condicionada por el resultado de la ida. Las de La Tiñosa tendrán que remontar el 27-25 del partido de Ciudad Real, y para ello el club se ha movilizado para llenar la cancha e intentar de nuevo dar un paso más en esta compleja fase de ascenso a la División de Honor de Balonmano. En el mundo del balompié, la tercera división abrirá una nueva jornada para llegar ya al final de la competición. En concreto, la Unión Deportiva Lanzarote y el
el Unión Sur Lleida afrontarán la penúltima jornada del campeonato. El Lleida será el equipo que juegue como local. Los de Juan Antonio Machín recibirán en el Municipal Sureño al Buzanada. En este partido, y contando con que el equipo está metido en puestos rojos de la clasificación, solo vale la victoria. La Unión Deportiva de Lanzarote jugará este fin de semana ante las Zocas en Tenerife. Los de Maxi Barrera asumen la jornada desde la tercera posición de la general y podrían convertirse de manera matemática en equipo clasificado para el playoff si el Club Deportivo Tenerife no es capaz de sumar ante el Villa Santa Brígida. Por último, citar el choque del Aria Club de Fútbol, que también se despide de la competición en casa. El Ladislao Rodríguez Bonilla recogerá el último encuentro en la preferente, con un equipo ya extendido que se medirá a las 12:30 al Becerril. El Centro Comercial Biosfera Plaza ha querido aprovechar los 100 años del nacimiento de César Manrique, sumándose a los homenajes como el propio César le habría gustado, con arte. De esta manera, todos aquellos que acudan a este Centro Comercial de Puerto del Carmen podrán ver este inmenso mural pintado por Ione Domínguez, quien nos habla de sus características. Es un mural que ocupa las tres plantas del Centro Comercial Biosfera y, bueno, pretende aludir al descanso de unos señores en la playa y al mismo tiempo darle un toque surrealista y onírico que contraste un poco con lo que solemos ver en centros comerciales, con lo cual es una propuesta interesante. La técnica usada es spray y un poquito de pintura acrílica sobre pared, un poquito de rodillo, un poquito de brocha, pero mayoritariamente spray con sus diferentes boquillas y tal. Quizás 5 días o 4. Y esta parte de acá abajo pues me ha llevado ni 8 horas ni 7 horas. El objetivo que busca el centro comercial con esta obra y con las otras dos obras que forman parte de la colección privada del Centro Comercial Biosfera Plaza no es solo embellecer las zonas comunes pues con tanta belleza, también es atraer el arte al pueblo, al cliente, y que el cliente pueda interactuar con la obra de forma que se haga parte, que esa persona sea parte de esa obra. Lo dicho, un toque artístico para realizar con más clases si cabe las compras o el momento de ocio en el Centro Comercial Biosfera Plaza de Puerto del Carmen. En Informática Lanzarote estrenamos nueva web. Disfruta de la compra online desde tu casa, cómodamente, con los mejores precios, ofertas exclusivas, disponibilidad inmediata, sin colas y además gastos de envío gratis para pedidos superiores a 49 euros. No esperes más para comprar online. Consulta nuestras novedades en informaticalanzarote.com. Informática Lanzarote. Contigo, más. Para hoy viernes 10 de mayo, intervalos nubosos matinales, principalmente en costas, disminuyendo durante la mañana a poco nuboso o despejado. Las temperaturas registrarán pocos cambios y oscilarán entre los 25 grados de máxima y los 17 de mínima. El viento soplará de nordeste. En el mar, nordeste fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada. La bajamar será a las 11.49 horas y a las 0.42 horas. La pleamar será a las 5.52 horas y a las 18.17 horas. Para este fin de semana, día más nuboso, el sábado, y más despejado el domingo, cuando se registrarán un notable incremento de la temperatura. Tus muebles de oficina también en Informática Lanzarote. Visítanos y descubre nuestro amplio stock, mobiliario de diseño y funcional, variedad de marcas y referencias, servicio de transporte y montaje. Y como siempre, con los mejores precios. Informática Lanzarote, todo para tu oficina en un solo lugar. Los partidos políticos iniciaron este jueves la campaña de las elecciones locales y autonómicas con la tradicional pega de carteles en sus respectivas sedes. Los vecinos de Argana vuelven a mostrar sus quejas ante la falta de infraestructuras deportivas y culturales, así como del mal estado de las aceras, carreteras e iluminación. El almacén acogió esta mañana la inauguración de la exposición Entre Islas del artista lanzaroteño Ildefonso Aguilar. Este jueves se presentó la cuarta edición del campus de fútbol base a beneficio de AFOL, que volverá a contar con deportistas y entrenadores reconocidos como Jorge D'Alessandro.